Está conectado por un lado Daniel Sapsay, constitucionalista, a quien le agradecemos que nos haya atendido, nuestra compañera Silvina Martínez, y vamos a ver si... y estamos viendo la vigilia en el edificio de tribunales, ¿no? Sí. En el edificio donde está el Palacio de Justicia, donde trabajan físicamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Saludo a Silvina, buenas noches Silvina, Daniel Sapsay, saludo y pregunto, Daniel, el escrache, a mi entender, pero no quiero condicionar tu opinión, el escrache en los domicilios particulares nunca es bueno contra nadie, ¿no? Desde ya que no es bueno, pero de todas maneras entiendo que el presidente de la Nación no tiene autoridad para poder criticar ese escrache y menos de tratarlos de nazis. Y te digo por qué. Porque está permanentemente influenciando o presionando al Poder Judicial desde distintos tipos de comportamientos. Dictados decretos de necesidad y urgencia inconstitucionales en los que interviene la justicia, como por ejemplo en el caso Vicentín, vos recordarás. O las amenazas y extorsiones al presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosenkranz, con palabras inclusive sumamente sugestivas, como diciendo qué es lo que está haciendo, porque simplemente está cumpliendo con su deber, si llama un acuerdo excepcional para el tratamiento precisamente del persaltum que han interpuesto los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. O sea que me parece que una persona que actúa con una actitud tan abiertamente contraria a la Constitución y que quiere avasallar al Poder Judicial no tiene autoridad para criticar a quienes, es cierto, es un exabrupto el haber hecho un escrache, pero un escrache donde no ha habido ningún daño, donde no se ha hecho ningún cartel, donde no se ha amenazado a nadie. Es decir, nadie fue a destruir la Plaza del Congreso, por ejemplo. Entonces, cuidado con las cosas que decimos porque hay que ponerlas en su verdadera dimensión y hay que ver quién las dice. Para hablar hay que tener la autoridad para poder decirlo, no cuando uno ha cometido hechos muchos peores y siendo además nada menos que la máxima autoridad de la nación. Sí, a mí lo que me parecía inconveniente de ir a la casa de Rosenkranz o ir a la casa de Cristina Fernández o de Mauricio Macri o de cualquiera de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que me parece inconveniente es que durante muchas horas, sobre todo del gobierno, se aprovechó el hecho para agigantarlo y ocultar la verdadera discusión que está en esta vigilia y en la decisión que eventualmente tome la Corte mañana, que tiene que ver con los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli. Exactamente. Es decir, acá hay una urgencia enorme de la República. Las instituciones están realmente en peligro. Nosotros, y yo te he enviado una proclama que nuevamente hemos hecho los profesores republicanos, sí, ese grupo que hace unos días habíamos interpuesto el amparo por el tema de la retracción de los fondos de la ciudad a través de otro decreto de necesidad y urgencia del presidente. Advertimos precisamente en esa proclama el grave peligro por el que está corriendo la República y urgimos a que la Corte Suprema esté a la altura y vuelva las cosas a su lugar, porque lo que observamos es que desde el poder político, el legislativo y el ejecutivo, hay una invasión peligrosísima del poder judicial bajo todo tipo de estrategias que tienden además a la impunidad de la vicepresidenta de la Nación, de sus hijos y de los funcionarios más importantes que la acompañaron en sus administraciones. Entonces, en esa proclama que verás que firmamos una cantidad de personas muy conocidas, no solamente del derecho, alertamos sobre esta situación tan grave que nos parece que es realmente dramática y pedimos que la Corte esté a la altura. Por otra parte, Silvina Martínez, hoy sucedió algo vinculado con esto, que es que un fiscal... Vos, Silvina, de alguna manera lo definís a este fiscal, a quien yo no conozco, como una especie de discípulo muy cercano al gobernador Axel Kicillof, tomando una decisión o dictaminando en contra de los pedidos de Bruglia y Bertuzzi. Sí, exacto. Se trata de Rodrigo Cuesta. Rodrigo Cuesta fue vicepresidente de YPF, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF, estuvo en Aerolíneas Argentinas. Fue segundo de Reposo, Daniel Reposo, ¿te acordás? En la CIGEN, y estuvo en la Procuración.
Ay, qué lástima. Bueno, está planteando la idea, pero seguramente Daniel Sapsay debe estar enterado de lo que... Ahí le recuperamos a Silvina. Dale, volvé. Llegamos... Dale. Fue uno de los últimas designaciones que hizo Cristina Kirchner en el año 2015 en puestos estratégicos. Cristina, antes de irse, previo concurso, ¿no?, designó varios fiscales y jueces, Ernesto Crepla, Daniel, este caso de Rodrigo Cuesta, son personas de la Cámpora que pasaron a formar parte del Poder Judicial. Bueno, claramente dictaminó en contra de la petición de Bruglia y Bertuzzi sobre la base de los argumentos del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero hay que recalcar su militancia en la Cámpora y su cercanía a Kicillof. Es que hay un problema grave en la República Argentina, que están, mientras que plantean una reforma con visos de legalidad, mientras tanto están colonizando una buena parte del Poder Judicial, ¿no, Daniel? Absolutamente. Mirá, si uno lee ese dictamen, es un dictamen que parece más una proclama política. Desconoce principios fundamentales del derecho administrativo, como es la cosa juzgada administrativa. Es decir, cuando ya ha habido una toma de decisión respecto de un acto que fue el traslado de jueces, no solo de parte de la Corte Suprema con las acordadas, sino con los decretos del Ejecutivo que formalizaron esos traslados, ese es un tema consumado, hay cosa juzgada. Se está destruyendo la seguridad jurídica y directamente lo que este fiscal está justificando es precisamente desconociendo esa condición, desconociendo y poniendo en tela de juicio y posibilitando de que todo acto pueda ser revisado por un gobierno posterior, lo cual es la destrucción del Estado de Derecho, porque si algo tiene de importante para conocer el contenido de nuestros derechos, para saber las acciones que podemos emprender en todos los términos de la vida, es sentarnos sobre decisiones que van a durar y no que después el claro. gobierno que viene las revisa y hace caso omiso y dicta exactamente lo contrario. Daniel, pero además acá hay un tema sí, que quiero que quede claro, que ayer lo explicaba muy bien Lucía Salinas en un artículo, en donde ella explica que por este procedimiento, desde 1995, fueron trasladados 65 magistrados, 23 de los cuales, escuchen bien, a través de decisiones de Néstor y de Cristina Kirchner. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No resiste ni la doctrina de los actos propios. No, claro. Sí, ellos, lo que ellos hacen cuando lo hacen... Exactamente idénticos, claro. idénticos. Lo que ellos hacen cuando lo hacen está bien. Y lo mismo que hacen los otros, lo mismo que hicieron ellos, está mal solamente porque lo hacen los otros. Deben tener una fantasía de superioridad moral inexistente, ¿no? Daniel, la última por mi parte. No es una fantasía, tiene un objetivo. El objetivo es colonizar el Poder Judicial. Claro. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Qué crees que puede pasar mañana, Daniel? Mira, yo me he cansado de decir que es muy difícil saber porque esto no tiene precedentes. No tiene precedentes por la gravedad del hecho. Es decir, yo nunca he visto una remoción disfrazada de no dar acuerdo por parte del poder político de una manera tan grosera y brutal, avalada por el Ejecutivo. No vi nunca. No vi nunca tampoco que la misma haya sido desconociendo absolutamente la autoridad de la Corte Suprema que hace 2 años, en los mismos casos, decidió lo contrario. Entonces, me resisto a creer que la Corte Suprema va a seguir haciéndose la distraída y va a permitir que se la desautorice de esta manera, pero sobre todo que se demuela la República, porque se la está demoliendo por estos procedimientos que no tienen el menor tipo de sustento legal ni constitucional. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo y no me canso de recomendar tu sitio, Daniel Alberto Sapsay, en YouTube, donde plantea recomendaciones y dice lo que piensa. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a vos, es un placer. Saludos y a toda la mesa. Muy bien, hablando de lo que puede pasar mañana, Silvina, quiero compartir con vos esta información. Hay quienes dicen dentro de la propia Corte Suprema de Justicia que no hay que votar, que no se comunicó oficialmente, que aparentemente el presidente no comunicó oficialmente. Otros dicen que se va a postergar el persaltum, otros dicen que no. Yo más allá de que no tengo información fehaciente el minuto a minuto, no creo que mañana se tome una decisión concreta sobre el destino de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. No lo creo. No sé si vos tenés información, Silvina. No, es muy probable que no, que se decida una cuestión más de forma, más allá que el fondo de la cuestión, ¿no? Si van a tratar el persaltum o no,
y a partir de ahí fijar autos al acuerdo y que tenga que pasar por cada una de las vocalías. Yo creo que es muy probable que se decida eso, si van a tratar o no el persaltum, y a partir de ahí remitirlo a las distintas vocalías. Silvina, te propongo que el tema de la de los problemas con las obras sociales de la Fuerza de Seguridad lo presentes hoy y lo desarrolles mañana, porque tenemos mucha información y le quiero dar la atención suficiente a eso. Contámelo. Bueno, se están quejando muchos beneficiarios de esta obra social en medio de la crisis de la pandemia por pago de coseguro y por deficiencia en prestaciones. Una obra social que tiene más de 4.000 millones de deuda y que, como siempre, este gobierno le echa la culpa al gobierno anterior. Mañana te lo cuento en profundidad. Gracias, Silvina. Una gran profesional. Gracias. Muy bien. Busquen a Florencia Arieto, aunque sea para hablar.